JR Canarias 7.7 para todos ustedes, y es de vuelta aquí otra vez para la jornada 3 de la quiniela de liga de esta. Vamos para allá. Bueno, señores, antes que nada suscribirse, y antes que nada, fuerza Tenerife, ¿vale? Fuerza mi isla vecina, coño. Que sí se puede apagar fuego ese, joder. Ahí estamos, todos apoyando a Tenerife, coño. Sabes que los canarios nos apoyamos unos a otros. Aunque tendremos nuestros piques, pero eso es el fútbol. Bueno, el fútbol y la afición, pero bueno. Pero no pasa nada, ahí siempre estaremos ahí para todos ustedes, ¿vale? Desde Gran Canaria para todos ustedes. Y desde las otras islas, claro. Nuestras 7 islas de mar. Pues venga. Perdón, nuestras 6 islas de mar. Son 8, pero bueno, ya me entiendo. Pues bueno, señores, fuerza Tenerife. Un apoyo incondicional, ¿vale? Y un apoyo incondicional a la selección española femenina, me cae bien, vale. Un apoyo incondicional. Espero que lo hayan pasado bien en la fiesta, por esa final tan grande, ¿sabes? Y espero que les haya gustado el vídeo dedicatoria que tengo yo, que he tenido por ahí. Está en mi canal, vídeo dedicatoria. Y tengo otro vídeo de dedicatorio que es parecido, pero como el tema de derechos de autor, lo tuve que dejar aparte y dejar ese dentro de mi canal, el otro. Por eso. Pues nada, mi más sincera enhorabuena. Vale. Bueno, y mi más cordial pésame también a Olga Carmona García por el fallecimiento de su padre, ¿no? Y pésame. Y seguimos con la quiniela de hoy, la jornada 3. Bueno, para el próximo fin de semana, jornada 3 de quiniela y liga, creo que también. Pues venga, entramos ahí. Ahí están mis perros ladrando, como siempre. Vamos para allá. A ver, acuérdese que esto es la peña. Suscríbase o participe en mi peña, si puede ser. Lo dejo debajo del vídeo. Si participe, que es 1,50€. Y así hacen ustedes dos tiras de apuestas y se unen a las mías. ¿Vale? Y así vamos creando la peña. Todo el mundo que se participe, 1,50€ nada más. ¿Quién no tiene 1,50€? Yo sé que está jodida la cosa, ¿verdad? Pero los quinielistas que dan quiniela con 1,50€ pueden hacer por aquí, ¿sabes? Ahí les dejo el link debajo del vídeo y van directamente a mi apuesta y hacen a mi peña, que diga, y hacen su apuesta, ¿vale? De dos tiritas, 1,50€ nada más, ¿vale? Pues venga, proseguimos. Cádiz, Almería. Yo voy a poner un 2, vale. Granada, Mallorca. Voy a poner un 1 y un 1, vale. Tenemos a Sevilla y Girona en el tercer lugar también. Voy a poner al Sevilla, un 1 fijo, y ahora al Barcelona, ¡buf! Barça está empezando un poquito flojillo, pero bueno. Ahí con el gol de Pedri, bueno, me escaparon también, y el otro. Bueno, vamos a ponerle a un 2. Un 2 fijo. Valencia o Osasuna. Valencia o Osasuna. Y una X, vale. Celta Real Madrid. Bueno, Real Madrid es un 2 fijo por ahí. Un 2 fijito. Acuérdense de suscribirse, por fin. Si es tan amable, si son tan amables.
y la peñita y participe en mi peñita, ¿sí? A ver si nos ganamos alguna cosilla. Entre más combinaciones de quinielas haya, mejor todavía, ¿sabes? Yo les dejo el link debajo del vídeo, ¿vale? Ahí lo tienen, vayan directamente y hagan su apuesta. Que quiera participar, ¿cierto? Puede tocar. Getafe, seguimos. Getafe a la vez. Un 2. Y un 1. Venga, voy a poner un 2 y un 1. Burgos, Real Oviedo. Burgos, Real Oviedo. Yo le voy a poner un 2. Sí. Fuera de casa. Valladolid, Alcorcón. Voy a poner el Valladolid 1 y una X. Vale. El segundo. El Real Ferrol este, de tal. Y el Sporting de Gijón. Voy a ponerle un 2 fijo. Vale. Mirandés Español. Voy a poner un 2 fijo. Leganés Albacete. Uff. ¿Esto qué es? Leganés Albacete. Un 2. Y una X. Eldense, Eibar, un 2 fijo. Racing Santander, Huesca. Voy a ponerle una X. Y un 2. Después tenemos aquí en pleno el 15. Hay dos plenos 15 que hay que poner acá, señores, acá. Tenemos, ya están mis perros. ¡Ay, así! ¿Qué pasa, gente ahí? Luego. Y empiezan a ladrar a los jodidos. Pues bueno, seguimos. Rayo va a llegar. Atlético Madrid. Pleno 15, fuerte. En el primer pleno 15, yo le pondría. Arriba y gano. Un 2 y un 1. Digo, un 1-2, vale. Después yo pondría una M en el otro y un 1. Aquí está, vale. Uno más. Pues ya está la quinielita aquí, que está. Acuérdense de suscribirse a mi canal, por favor, hay que seguir creciendo, si no es tan amable. Si son tan amables, suscríbanse, coño, todo lo que quieran. ¿Vale? Pues eso, esta es toda la apuesta que puedo hacer por el momento. Ya la iré a echar ahora. Bueno, mira, como ustedes quieren, mira, yo la he hecho así, yo cojo aquí. Me quedé mi apuestita, pues aquí, hago para acá. Y no sé si estará la apuesta activada. Yo miro a ver. Vamos a poner 1.50. Sí, sí la tengo activada. Entonces, al tenerla activada, yo lo puedo poner como usuario particular o como peña. Pues lo voy a poner como peña para que ustedes participen, ¿vale? Y ya la tengo como peña. Aceptamos. Y vamos para allá. A ver si se carga esto. Toma, ya está ya. Flipante. Ya la tenemos. Volvemos atrás. Y la tenemos acá. Ya tenemos la peñina activada y echada. Ahora tiene que ir al centro ese de. Coño. Uy. De las apuestas para que la vea la administración. Ellos me mandan un correo para saber que se activa ya la apuesta. Sí, esto se activa, ya está activada para que entre en peña, para que participe. Después, el viernes ya se me activará lo que es la apuesta. La administración me activa la apuesta. Ya, porque la tenemos de aquí al viernes. Lo van recaudando y se activa la apuesta a jugar. Bueno, ya eso está activada, ya prácticamente ya es mía.
bueno, nuestra, mía no, nuestra, la peña, total. ¿Sabe? Que vaya a participar, que participe. Ahí está, abierta para ustedes. A la participación. Pues nada, señores, ¿qué les digo? Suscríbanse a eso otra vez. Fuerza Canarias. Les digo, Fuerza Tenerife, perdón. Espero que ya pronto termine la desgracia esta. Y apaguen todo el jodido fuego este. Y gracias que se regenere. Va a tardar un poquito en regenerarse los pinos canarios, pero ahí están. Bueno, joder, es una pena que nuestra naturaleza, que joder, nuestros árboles y mierda. Ya pasó en Gran Canaria, ya pasó en La Palma, ya pasó en varios sitios, ya. Flipante, que eso es mortal. Pero nada, son cosas que seguramente son intencionadas. Yo no sé el gobierno este. También. Ok, que pongan los pibes ahí, los bomberos, esto, los otros, todos los que están ahí metiendo cizaña para apagar fuego, ¿eh? Gracias a ellos también se le ocurre. Claro, se me ocurre. Después el otro día salió un vídeo ahí en redes sociales de la comida que le daban. Digo, Dios, ¿en serio, tío? Se pegan todo el día ahí los pibes trabajando ahí a piñón. ¿Sabes? Y una ensalada de por la mañana sin comer nada, me dan una ensalada como de guarnición así. Venga, hombre, esto que es, ¿cuál es? En un tupperware, si parecía una guarnición. Flipante, yo flipé cuando vi el vídeo ese, tío. No me jodas esto. Flipante los políticos estos cojones, Sí, pues la culpa lo tienen los políticos, ¿no? Por aquí todo el mundo, oí callan, no va a ser la mayoría. Pues nada, pues venga, yo le digo, Fuerza Tenerife, eso saben, hay que luchar. Nosotros no permitiremos esto, nuestras islas vecinas no permitirán esto, a apagar el fuego, voluntario, lo que sea, vas para allá, vale, bienvenido. Y gracias, señores, suscriptores, hasta la próxima. Venga, Fuerza Familia, ahí estamos, vamos, suscríbanse.